nuestros pecados y no podemos ser devueltos de los hijos del diablo a los hijos de Dios. Jesucristo, hemos orado. Amén. La tensión alta, me dolían las piernas y recibí el Espíritu Santo. Estoy sanada. El Espíritu Santo estaba en mí y me sanó. ¡Un aplauso al rey! Yo tenía tres pelotas muy grandes en el seno y no tengo nada. Fue golpeada por un carro en la cadera derecha y tenía un hematoma y mucho dolor. Hasta ayer tenía toda esta área morada y esta mañana cuando desperté ya no tenía ningún morado. ¡Aleluya! ¿Quién lo hizo? Yo quise hacer la señora, ¿será? ¿No puede aplaudir? ¿Quién lo hizo? ¡Una hernia umbilical! ¡Ay, mira, no hay hernia ya! ¡No podías agacharte! ¡Pero Cristo tocó! Y ayer el pastor oró por mí en la asamblea y cuando me colocó el paño, el virus abre la boca y al abrirla ahora puedo abrir tranquila. El hueso le sobresalía. Y no enderezaba el pie completo. No enderezaba los pies completos, ahora se los puede mover. Se los mueve y no se queja el niño. El Espíritu Santo está restaurando. ¡Aleluya! ¡Hacelo fuerte! No sentía diabetes. Casi no sentía los miembros inferiores. Y desde que hicieron la oración comenzó a recobrar. 20 años con una enfermedad. Para ver algo que no hacía. ¡Mira, Cándida no podía levantar los brazos y no por el Espíritu Santo vino y mire!